Buenos días por la mañana, es sábado, yo he ido a Barre, Pau fue a caminar con Gigi y después nos encontramos en Barre y fuimos al súper y hemos hecho la compra súper temprano. Voy a enseñar un haul de la compra que hace un montón que nos enseño. Aquí tenemos una sandía que nos apetecía un montón dentro de la tienda, porque luego hemos salido, hacía un frío, pero un frío, llevo sudadera y pantalón largo hoy. Tortillas de estas para hacer tacos el martes. Luego hemos descubierto este mango deshidratado. Está buenísimo. Habíamos probado el de Trader Joe's y ese está bueno, pero el de esta marca está increíble. Literal, parecen chuches, está súper jugoso. Luego hemos comprado pimientos rojos de estos de bote, pepino, otro mango, dos aguacates, crema de cacahuete tamaño grande, porque compramos esta el fin de semana pasado y casi que va por la mitad, entonces... O sea, es la misma, pero hemos comprado el tamaño más grande. He comprado estos dos tés. Este es de mango y jengibre. Un detox de melocotón. Muy rico. Luego hay 500 tomates de este tipo. Leche de lino, que está muy buena. Tofu. Otra cosa nueva que hemos comprado así, este chocolate que es muy famoso en Estados Unidos. Se llama Tony's y es como una barra gorda. Y hemos descubierto que tenían uno sin leche y sin huevo. O sea, sin... vegano, básicamente. Hablando de vegano, mayonesa vegana. Ketchup, luego aquí hay más tofu, queso feta vegano de esta marca BioLife, está increíblemente bueno. Aquí tortellinis también de espinacas veganos. Y lo que queda en la bolsa son más tomate. Aquí hemos comprado de nuevas, que nunca lo habíamos comprado antes, estos dos tipos de crackers. Estos son de coliflor y estos son de zanahoria. La joya de la corona hoy se la llevan estos croissants vegano, o sea, nunca habíamos visto. Creo que estamos ahora en racha con los croissants veganos. En el vídeo anterior os contaba que habíamos encontrado un sitio que los hacían ellos y que son de estos que los aprietas y como que saltan las hojitas y todo. De verdad, como un croissant de toda la vida del señor. Estos no tienen esa pinta. O sea, hemos visto los croissants y le he dicho a Pau, ¿te imaginas que hubiese vegano? Y de repente veo la pegatinita de vegan y digo, ¿los quiere? ¿Los desayunamos esto? No sé cuánto. Y pasa un hombre con los mismos y dicen, están buenísimos, cogerlos. Y lo hemos cogido. Luego aquí tenemos blueberries, raspberries, súper cajetón de fresas. Y luego hemos cogido rúcula, baby kale para ensaladas esta semana. Mañana queremos probar a ir al farmers market de nuestro barrio. Así que a ver mañana que nos encontramos. Pero para hoy necesitamos comida, así que hemos cogido también cherry. Y esta ha sido toda la compra. Voy a probar los croissants con vosotros en directo. ¿Saben a los típicos croissants de Mercadona que venían en una bolsa grande que tu madre te los ponía para el colegio? Pau, súper, mojado de leche calentita con chocolate, súper rico. Voy a colocar todo esto y preparamos el desayuno. Están buenísimos, Pau, se ven literal en la infancia. Compra colocada, me he hecho una tapa mientras preparamos el desayuno. No tenemos muy claro qué queremos desayunar, porque esto nos ha trucado los planes. Está tan bueno. Le he puesto esta Nutella que os enseñé el otro día. Buenísimo. Súper bueno. Me dice Pau, qué poco aguante. Digo, me levanté a las 8. Fui a clase a las 8 y media. A la compra, a todo. Son las 11. Un hambre que me muero. De que queremos los croissants, queso, aguacate y tomate, así que voy a preparar todo. Yo me he comido casi que uno entre que os he probado a probar, o sea, os he dado a probar, no, he probado yo, luego le he dado a probar a Pau y luego me he hecho la tapa, me he comido uno. Y luego este último lo vamos a hacer con la Nutella de postre y la macedonia, ensalada de fruta, lo que sea, para comer fruta por la mañana. ¿Qué va a ser el desayuno? Qué buena pinta, sí que parecía restaurante de verdad. Aquí tenemos la frutita esta y aquí el croissant. Hemos terminado de comer, pensáis que me he comido
dos croissants y medio, porque casi que me he comido uno entero, casi no, me he comido uno entero de tapa. Luego me he comido el mío salado y luego me he comido medio con Nutella. El café, la fruta, no me puedo mover. Pero vamos, nos vamos a levantar, vamos a ir a la habitación del desastre y vamos a intentar sacar caja. Algunas están con abrigos, que realmente, ¿sabes eso cuando dicen que limpies tu armario y la ropa que no te pones la pongas en una caja? Si a los 21 días, o los, no me acuerdo si eran 21 días, pero como a los X días, si no te has acordado de esa ropa en todos esos días, la puedes donar, o la puedes vender, o la puedes regalar, porque no es ropa que vayas a usar, ¿no? Como, es como un remedio para los y si en el futuro me la pongo, y si de repente me empieza a gustar, y si, como para quitar ese attachment, como ese apego a las cosas, ¿no? Hay una caja muy grande con ropa que pasa eso, o sea, uno es ropa de invierno que realmente, que a lo mejor me la pongo un mes viviendo aquí. Ni siquiera me acuerdo de lo que hay en la caja, me puedo acordar de algunas cosas como el jersey azul, morado ese, el rosa, que no me la pongo mucho viviendo en Los Ángeles, era más ropa de Chicago o más bien de Seattle. Y luego también hay otra caja con abrigos, o sea, eso sí que verá que no nos ponemos nunca, si vas de viaje o si vas... Hay otra caja llena de cojines, o sea, todos los cojines del sofá, todos los cojines que decoraban nuestra cama y todos los cojines que decoraban la cama de invitados, que en realidad de la cama de invitados vendidos cojines, los rosas esos redondos. También están los que estaban en el banquito que se pueden poner en esa silla. Entonces quiero lavar cojines y quitar cajas de en medio, porque igual, incluso, pues eso, darle, como empezar a darle forma a esa habitación, aunque no nos corra prisa, pero es eso, no nos queremos ir a España, volver de España, que sea pleno septiembre y tener esta habitación. No, cállate, el mes que viene julio viene la Encani y el novio. Literal, en junio tenemos que poner una cama ahí por una semana o no sé cuántos días. Así que, o sea, no es que venga a visita y no es que nos vayamos a España, es que no se puede tener en una habitación como un estercolero tantos meses. Eso es lo que tenía que hacer, coger a tu amiga del gimnasio y... Mirad, ya podemos andar, ahí ya tenemos una mesita. Aquí hay una caja de decoración y luego esta es como de cojines y así. Voy a lavar esto. Y así ya lo saco a la terraza limpio, porque además estos han estado donde vivíamos antes sin lavar. Y estos de aquí, pues es que no sé qué hacer. O sea, es que aquí hay muchas cosas que no sé qué hacer porque esta casa es más pequeña. Y esto me llena toda la lavadora. O sea, ahí no tiene funda de quitar, los tengo que lavar así. ¿Eso no tiene funda? No. Ha pasado un rato, sé que no he grabado mucho, pero hemos estado yo por un lado hablando con mis padres, Pau por otro lado hablando con sus padres, tomándonos descansos de ordenar esa habitación del infierno. Hemos hecho un descanso, me he abierto una popi de esta, una latita de estas que me gustan a mí. Pau me acaba de poner un hielo, mirad qué gustazo. Ay, esta no es rosa. No, la de strawberry es esta, esta es la de fresa, esta no es rosa. La de raspberry es súper rosa, es preciosa. Mientras descanso voy a aprovechar para editar lo que llevo grabado del vídeo de hoy, que no se me acumule, y tengo que terminar el vídeo de mañana, editarlo, así que eso, voy a tomarme un mini descanso de esa habitación. Vamos a abrir toda otra popi, pero esta popi se llama cerveza. Y de tapa hemos visto estas chips que tienen súper buena pinta, pone estilo restaurante. Pau, súper. Esto de González estaría mucho más buena. Está muy buena. Hay humo si quieres. ¿Quieres humo? ASMR. Vale, ya solamente quedan dos cajas y
y ahí hay un montón de manteles y cosas como que hay que lavar. De verdad, es como que no queda nada, pero es como súper lento. O sea, ahora mismo lo estamos dando, o sea, nos está costando mucho ya al final. Queda esa caja, las alfombras, o sea, caja y no otra lavadora. Esta caja no podemos hacer nada porque es todo, casi todo decoración, y todavía tenemos como que colocar cosas por el salón. Aquí los monitores estos los tengo que llevar al trabajo, porque estos dos son iguales y después voy a traer el que tengo ahí. Tampoco queda mucho más realmente, pero es eso, es que es súper lento. Estamos poniendo todo en esta esquina. No nos vamos a figurar esta habitación en el día de hoy. Solamente queremos eso, quitar como lo más grande, dejar lo mínimo, tipo las alfombras no se pueden esconder en ningún sitio. Vamos a darle una vuelta otro día, porque ya hoy es sábado por la tarde, ya hemos hecho bastante en el día de hoy. En los próximos vídeos, el plan para esta habitación, si va a ser despacho, si va a ser gimnasio, que tenemos aquí la bici estática, cómo la vamos a organizar. Así que si no seguís en Instagram, seguidme por ahí. También estoy poniendo cosas por ahí un montón ahora diario. Y así en los siguientes vídeos nos organizaremos de una vez por todas esta habitación. Haremos la terraza y con suerte terminaremos la mesa del salón. Estoy cansado. Me cuesta hasta hablar de lo cansado que estoy. Allí también. He estado y que no habla nada. ¿A quién le gusta el olorcito a ducha? ¿Eh? ¿A ti? ¿Sí? Estamos preparando la cena, porque eso, no comimos a mediodía, aunque desayunamos muy fuerte, no comimos a mediodía más que el picoteo ese de chip. Ya nos va entrando el hambre. Vamos a hacer los tortellinis que os he enseñado, que habíamos comprado esta mañana, con salsa de tomate y leche, para que salga así como una salsa de tomate cremosa. Le vamos a poner también una salchicha de tofu que tenemos que gastar, espinacas y no sé qué más, pero nos apetece un montón lo de los tortellinis. Tortellini era una comida que yo comía un montón en mi casa cuando vivía con mis padres. Qué bueno, la pasta así rellenita. Y estos van rellenos de espinacas también. Así que eso, vamos a cenar. Está aquí preparando y yo haciendo compañía.